Muy buenas a todos. Vamos a comenzar justamente ahorita. Por favor, antes de comenzar, me confirman si logran escucharme bien y ven la presentación en pantalla. Se mira y se escucha bien. Sí, se mira y se escucha bien. Ok, excelente. Bueno, en vista de que solo hay 13 conectados de los 23 que tienen que llevar la clase, bueno, esto sí genera un problema porque si solo están viniendo 13 y los otros 10 no se están justificando porque están faltando, entonces, bueno, esto está obligando a no tener luego que compartir la grabación. O sea, porque si de verdad es oportuno que estén viniendo todos y los que no pueden, que se justifiquen, ¿verdad? Entonces, sí, de verdad, esta grabación, sí, no me siento cómodo compartiendo la grabación luego porque están faltando bastantes personas sin justificar previamente, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar y sí, por favor, prestemos atención para lo que hemos guardado ahorita porque es súper importante. Lo que hemos guardado ahorita es bastante importante. Entonces, vamos a comenzar con los detectores, ¿verdad? Entonces, abordemos que los detectores en tomografía son de distintos tamaños. Observen aquí en esta imagen. Ustedes ubiquen de que hay una fila de detectores y que los detectores son de distintos tamaños y que esto varía. Fíjense muy bien aquí. Este detector no es del mismo tamaño que estos detectores, sino que son diferentes tamaños. Nos vamos a valer esto después. Vamos a ver por qué esto es así, pero vayamos identificando los motivos. Este tipo de detector, valga la redundancia, tiene la misma característica que los detectores que vimos en lo que es la radiografía digital directa. Tiene el mismo sistema de tensión. Entonces, tengamos presente muy bien eso, porque la eficiencia de estos detectores va a depender, va a ser similar a lo que vimos en un inicio con los detectores aplicados en radiografía digital directa. Entonces, abordemos también lo siguiente. Fíjense muy bien que en los detectores, bueno, ubiquemos también lo siguiente. Diferencia entre el espesor del haz y el espesor de corte. Ahora, hay que establecer también una diferencia entre estas dos cantidades. El espesor del haz, cuando abordemos espesor del haz, fíjense muy bien que nos referimos exclusivamente a todo el haz. Nos referimos a todo el haz. A todo el haz que estoy rayando en el paciente. Esto es un concepto que ustedes ya conocen de clases previamente que llevaron. Este concepto lo que indica es que precisamente es todo el haz de raíz que está rayando. Ahora, el espesor de corte que nosotros vimos, que vimos lo que significaba, que vimos cómo afecta la imagen, es una pequeña sección de ese haz. Observen bien aquí. Este es espesor de corte y todo esto es el espesor del haz. Ahora, ubiquemos también lo siguiente. Fíjense muy bien, si lo voy a acercar un poco más, que el espesor de las, perdón, el espesor de corte va a depender, como ustedes se fijan bien aquí, del tamaño del detector. Aquí nosotros tenemos una fila de detectores y observen muy bien que aquí este espesor de las va a depender bastante, va a depender de lo que es el tamaño del detector. Ubíquenlo bien aquí. Con esto podemos luego establecer una pequeña relación, pero tengamos muy presente esto. Ahora, sí, eventualmente tuvieron, vaya, por ejemplo, las primeras generaciones de lo que solo había un detector, ustedes lo vieron en su tarea y pudieron identificar que solo había un detector y que el haz estaba bien colimado. Entonces, cuando solo se tuviese un detector en el estudio, cosa que no sucede hoy en día, sí, el espesor del haz y el espesor de corte sería básicamente lo mismo. Pero en las modernas generaciones de tomografía, estos conceptos de espesor de corte y el espesor del haz son muy diferentes, son distintos. No es lo mismo, pero son distintos. Entonces, el espesor de corte va a depender de precisamente del tamaño del detector. Ahora, ubiquemos lo siguiente. Saber el espesor del haz nos sirve para tener para hacer un estimado de cuánta región se esté rayando. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio muy parecido a los que hicimos anteriormente en la clase, y es ubicar cuánto es el espesor del haz
conociendo el número, de cortes y el espesor de corte. Aquí vamos a encontrar que casi lo mismo, que es prácticamente lo mismo que estar encontrando la región anatómica que se está estudiando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente enfatizar en esto. Fíjense muy bien aquí. Enfaticemos en esto. Espesor de las igual a número de cortes por espesor de corte. Aquí. Vamos a tener esta siguiente relación, donde el espesor de las es igual al número de cortes por espesor de cortes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ubicar cuando nos pidan el espesor de las? Simplemente tomar el número de cortes y multiplicarlo por el espesor de corte. Veamos aquí este ejemplo, vamos a ver cuánto es el espesor de las para un tomógrafo de 108 cortes si el espesor de corte aplicado es de 2.5. Entonces, multiplicamos las dos cantidades y esto nos va a dar el espesor de las. Ahora, ¿por qué multiplicar estas cantidades me da a mí el espesor de las? Esto lo podemos ver aquí en la imagen que vimos anteriormente. Observen aquí esta imagen. Observen que como el espesor de las es una pequeña sección de las, entonces, cuando sumemos todos estos, me refiero yo que el LAS va a depender de la que es la cantidad de detectores. Y fíjense muy bien que esta cantidad de detectores va a depender del número de cortes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como mencionamos anteriormente, en un estudio se puede utilizar distintos números de cortes, ¿verdad? Y resulta que el número de cortes que se obtenga en el estudio va a depender de la cantidad de detectores. Entonces, ¿qué pasa? Lo que usa es lo siguiente. Si el sistema de tomografía, o mejor dicho, si el tomógrafo no tiene, si el tomógrafo tiene una gran cantidad de filas de detectores, entonces, ¿qué es lo que va a pasar si tenemos una gran fila de detectores? Lo que va a ocurrir es que se puedan conseguir más cortes, se puedan obtener más cortes. Entonces, lo que sucede aquí, fíjense muy bien aquí. Comparemos este tomógrafo, donde vemos esta cantidad de filas de detectores, con este tomógrafo, donde vemos otra cantidad de detectores. Entonces, ¿qué pasa? Este tomógrafo, se va a limitar a conseguir un menor número de cortes que en este tomógrafo. Es lo que sucede hoy en día. Fíjense muy bien que hoy en día los nuevos tomógrafos vienen con una gran fila de detectores precisamente para conseguir una mayor cantidad de cortes. Lo que pasaba en los tomógrafos anteriores es que el número de detectores era menor, entonces la cantidad de cortes que se puede tener en el momento era menor. Entonces aquí pasa lo siguiente, una relación viceversa. Es una relación viceversa. ¿Qué significa lo contrario? Lo contrario significa es que si el tomógrafo, voy a copiar esto, y voy a pegarlo. Si el tomógrafo tiene, observen aquí, una gran cantidad de filas, una menor cantidad, aquí voy a poner menor, cantidad de filas de detectores. Y aquí voy. Bueno, voy a cambiar. Se obtiene más cortes. Ok, aquí voy a cambiar. Se obtienen menos cortes. Entonces, pasa lo viceversa, ¿verdad? Entonces, si el tomógrafo cuenta con una menor cantidad de cortes, de detectores, se obtienen menos cortes. Entonces, identifiquemos muy bien esto, que el número de cortes que se consiga en un estudio va a depender bastante de la cantidad de detectores que tenga el tomógrafo. Y también la relación del espesor de corte con el detector. Fíjense muy bien aquí que el espesor de corte va a depender del tamaño del detector. Ahora, voy a continuar. Y, por favor, si usted tiene una pregunta respecto a todo esto, es libre de hacerlo en cualquier momento o si tiene algún aporte que hacer. Entonces,
Vamos a ver aquí. Este otro ejemplo, el espesor de las. El espesor de las, entonces. Vamos a ver, este ejemplo lo hicimos. Este es un ejemplo, el espesor de las. Vamos a ver, ¿cuánto es el espesor de las para un tomógrafo de 64 cortes? Si el espesor de corte explicado es de 2.5 milímetros. Entonces, simplemente multiplicamos el número de cortes que puede permitir el tomógrafo multiplicado por el espesor de corte. Y esto nos da el espesor de las. Simplemente es una multiplicación del número de cortes con el espesor de las. Ahora, vamos a hacer, vamos a hacer ahora este otro caso. Y fíjense muy bien que pasa lo siguiente. Pasa lo siguiente. Un mayor espesor de las. Voy a crear esto para que no se vea confundido con las demás. Un mayor espesor de las. Un mayor espesor de las permite una menor cantidad de escaneos. Deme un momento. Un mayor espesor de las permite una menor cantidad de escaneos. Ahora, ¿qué ubicamos con cantidad de escaneos? Simplemente la cantidad de veces que podemos decir que necesita el tubo de rayos X rotar en torno al paciente. Podemos indicar eso. Es decir, escanear al paciente para el estudio. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Porque es que un mayor espesor de las está abarcando una mayor cantidad del paciente y esto lo que permite es que como estamos abarcando una mayor cantidad del paciente, lo hagamos en menor tiempo. ¿De qué manera me puedo dar un ejemplo? Fíjense muy bien aquí. Voy a adelantarme un poquito a una diapositiva más adelante. A eso de aquí. Y fíjense muy bien aquí. Aquí ubicamos un ejemplo con distintos espesores de las. Ubiquen ustedes qué pasa cuando un espesor de las es mayor. ¿Qué pasa? Estoy rayando más área. Entonces, como estoy rayando más área, puede escanear el paciente, puede escanear esa región anatómica en menor tiempo. Ahora, ¿qué pasa con un espesor más pequeño? Es decir, con un espesor de las menor. Como el espesor de las es menor, es decir, necesita una mayor cantidad de escaneos para conseguir información del paciente. Entonces, esto lo que conlleva es que si el espesor de las es más pequeño, es decir, es menor, va a necesitar un mayor tiempo para hacer el estudio. Ahora, tengamos relación entonces, dicho lo anterior, voy a continuar con ese apunte. Y entonces, un mayor espesor de las permite una menor cantidad de escaneo. Esto lo que significa es que se realiza más rápido el estudio. Y vamos a ver, ¿y de qué va a depender de que tengamos un espesor de las mayor? Vamos a ver aquí la pregunta, ¿de qué dependerá que tengamos un espesor de las mayor? ¿De qué dependerá? Dependerá mayor espesor de las. Vamos a ver, aquí quiero ver si nos ayuda a responder esta pregunta. ¿De qué dependerá un mayor espesor de las? Vamos a ver, ¿quién nos puede ayudar a responder esta pregunta? ¿Voluntarios o es necesario preguntar individualmente? Ok, voy a preguntar entonces. Vamos a ver. ¿Danelcy se encuentra ahí, Danelcy? Sí. Okay. ¿Podría ayudarnos a responder la pregunta de qué dependerá un mayor espesor de las? Pues me parece que dijo que de los detectores. Ajá, es correcto. Sí, es correcto. Es correcto. El tamaño de los detectores. No tanto por eso, sino que, bueno, sí va a depender del tamaño de los detectores, pero una explicación más amplia que podíamos atribuirlo. Por ahí anda, por lo que usted dijo.
a las líneas del detector. Ajá, sí, ya, entiendo su idea, entiendo su idea. Básicamente a una mayor cantidad de detectores. Y hay otro factor. Vamos a ver si ustedes lo indican, si ustedes lo encontraron. Vamos a ver, hay otro factor. Si quieren nos movemos a esta presentación. Si quieren nos movemos ahorita a la presentación anterior. Aquí, fíjense muy bien aquí. Espesor de las. Número de cortes y espesor de corte. Ahora, entonces identifiquemos. El número de cortes, como dijimos, va a depender de la cantidad de detectores. En el tomógrafo. Y el espesor de corte, ¿de qué iba a depender, dijimos? Si lo relacionamos con los detectores. Vamos a ver, ¿de qué va a depender? El tamaño de los detectores. Ajá, exactamente, tamaño de los detectores. Tamaño de los detectores. Es correcto. Ahora sí ya podemos hacer un análisis. Y responder a esa pregunta correctamente. Entonces, respondiendo nuevamente a la pregunta de que depende un mayor espesor de las, entonces va a depender de una mayor cantidad de detectores y de qué otro factor va a depender. Aquí lo identifican ustedes fácilmente. ¿Qué pasa si aumenta el número de cortes? Aumenta el espesor de las, es decir, que si aumenta la cantidad de detectores, va a aumentar el espesor de las. Y si aumenta el espesor de corte, va a aumentar el espesor de las. ¿Y de qué va a depender el espesor de corte? El tamaño de los detectores. Entonces, bueno, les voy a responder esta pregunta del espesor de corte. Que como creo que lo mencionó una de sus compañeras anteriormente, el tamaño del detector. De esto va a depender. Entonces, tengamos muy presente esto. Tengamos presente esto. Y si ya lo copiaron, lo voy a borrar. Ok, voy a borrar esto. Ahora hagamos un ejercicio. Vamos a ver, un ejercicio como los de ayer. Entonces, ¿qué opción brindará un mayor espesor de las? Y tenemos el A, tomógrafo con 128 cortes y espesor de corte de 2.5 milímetros. El B, tomógrafo con 64 cortes y espesor corte de 5 milímetros. Hice tomógrafo con, vamos a ver, 156 cortes y espesor de corte de, vamos a ver, 2 milímetros. Entonces, quiero escuchar aquí, vamos a ver, ¿cómo sería la manera de estar seguro? ¿O creen ustedes que se podría responder esta pregunta identificando los valores así nomás? ¿Cómo consideran ustedes de estar seguros para responder a esto? ¿Cómo lo harían ustedes? Ajá. Siempre realizando los ejercicios. Sí, es correcto, realizando los ejercicios. Entonces, vamos a ver. Demos solución a esto, entonces. Caso A.
¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Multiplicar. Ajá, es correcto, multiplicar 128 por 2.5. ¿Cuánto le da esto? 320 milímetros. 320 milímetros. Son 32. Sí, es correcto. Si ustedes quieren, pásenlo a centímetros o lo dejan en milímetros. La verdad es que a fin de cuentas va a dar igual porque lo que estamos identificando es cuál va a ser el mayor espesor de las. Vamos a ver. Lo siguiente. Vamos a ver el caso B. 64 entonces por 5 milímetros. ¿Cuánto les da esto? 320. 320. Ajá. Uy, no puede ser que me den lo mismo. ¿Y el siguiente caso? Ajá. ¿Cuánto sirve el caso C? 56. Sí, 256. Ok. Sí, aquí, permítanme, voy a cambiar estos datos porque así, o sea, obviamente, tanto el caso A como B sería lo mismo, pero voy a cambiar algo, vamos a ver. Para que tenga sentido la respuesta, de acuerdo con lo que va en el examen, voy a cambiar una cosa. Y vamos a ver qué puedo cambiar. 108 cortes. Esto lo voy a poner a 2 milímetros. Hoy sí ya. Entonces, vamos a cambiar este y ahora voy a poner 2 milímetros. ¿Cuánto sería aquí? Entonces ahí quedaría el A y el B serían iguales, ingeniero. Pero es que estábamos en 2. Ahorita está en 2. ¿Cuánto sería 108 por 2? 256. Hoy sí ya. 256. No importa que la... Que el C también son 256. Ok. No, no hay problema. No hay problema. Aquí no hay problema. Okay. No hay problema. ¿Cuánto es? 256 sería 25.6. Listo. Ahora sí. Identifiquemos. Solo lo único que cambia es esto, ¿verdad? Solo un dato. 25.6. Ahora dígame, entonces, de acuerdo a la pregunta que nos hace, ¿qué 8 brindaría un mayor espesor de las? La B. La B. Ajá, exactamente, la B. ¿Por qué? Porque es la que nos da una mayor cantidad. Es simplemente eso. Entonces voy a borrar esto. Y... aquí, fácilmente, cantidad de escaneos. Fíjense muy bien aquí, cantidad de escaneos. Va a ser igual a la longitud del paciente escanear entre el espesor de las. Simplemente es una adición de esas dos cantidades. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Para el tomógrafo de 128 cortes y 2.5 espesor de espesor de corte, obviamente esto se refiere a espesor de corte, el espesor de las es 32 centímetros. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de escaneo en este caso? Lo único que hacen es aquí está el ejemplo completo. Para los casos mostrados en la diapositiva anterior, ¿cuántas veces pasará el tubo de rayos X en torno al paciente con una sección de 40 centímetros del paciente? Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos dice, tomemos estos ejemplos. Entonces, de estos ejemplos, vamos a necesitar el espesor de las. Y la longitud del paciente, aquí la está dando, 40 centímetros. Simplemente dividimos estas dos cantidades. 40 centímetros entre 32. Simplemente es este para, observen bien, este ejemplo. Dividamos eso. Entonces sería 40 entre 32, sería 1.25. ¿Qué es lo que significa esto? Que es la cantidad de escaneos de 1.25 veces. La cantidad de escaneos. Vamos a ver. El otro caso, porque aquí son dos casos. Este nos dice para cuánto es el espesor de las, para un tumor de 64 cortes y el espesor de corte aplicado 2.5. Entonces simplemente multiplique 24 por 2.5 y esto nos da 16. Simplemente multiplicamos, obtenemos el espesor de corte, el espesor de las, perdón. Y si queremos saber la cantidad de escaneos, dividimos. El espesor, dividimos lo que es la región del paciente a estudiar entre el espesor de las. Y esto nos da 2.5. Simplemente es una división la que tienen que hacer aquí. Entonces, bueno, aquí tenemos una comparación. Por ejemplo,
con un tomógrafo de 64 cortes con uno de 320. Observen que el espesor del haz va a ser mucho mayor en 320. ¿Qué significa esto? Que un tomógrafo de 320 cortes va a permitir obtener un estudio en menor tiempo que el de 64. ¿Por qué? Porque es mucho mayor el espesor del haz en un tomógrafo de 320 cortes. Y, ok, aquí voy a una cosa importante. Vamos a ver. Por el momento, quiero que me respondan a lo siguiente. Esto es algo que nosotros vimos en la unidad 1, pero que aquí necesitamos tenerlo bien claro porque lo vamos a ocupar precisamente ahorita. Entonces, yo lo que quiero escucharlos es qué aprendieron sobre el tamaño del detector y el tipo de calidad de imagen que vamos a obtener. ¿Qué pasaba? Vamos a ver, ¿alguien que nos pueda ayudar a responder esta pregunta? Entre más grande es el detector, menor la calidad de la imagen. Ok. Entre más grande es el detector. ¿Puedo volver a la? La imagen es de menor calidad. No, hay que responderlo más completamente. Esa respuesta está incompleta. Okay, la resolución de la imagen va a ser mucho menor. La calidad de detalle. Por ahí anda, pero ahorita fíjense muy bien aquí. Un detector de menor tamaño brinda mejor resolución espacial. Sí, eso es lo mismo que usted dijo, solo que usted lo dijo al revés. En donde un detector de mayor, aquí me faltó la palabra tamaño. Aquí vamos a tamaño, brinda menor resolución espacial. Vamos a ver, alguien que nos ayuda a complementar también las respuestas. ¿Qué más falta? Porque también hace falta aquí algo. Quiero escucharlos, por favor. Listo, vamos a ver. Berenice, ¿se encuentra ahí? Sí, pero no recuerdo qué más. Ahorita estaba pensando, pero no recuerdo. Puede okay, ser vamos. El contrario. Ok, dígalo completamente, por favor. Ajá. Detector de mayor tamaño brindará el contraste y un detector de menor tamaño brindará menor resolución de contraste. Ajá, un detector de mayor tamaño brindará mejor resolución de contraste. ¿Sí era, verdad? Sí. Ok, así era lo que les dije. Porque ya no recuerdo, fíjense, porque no sé, yo soy como usted, después de la primera unidad, yo me deshago todo. No, broma, obviamente que si yo tengo que tenerlo en presente. ¿Y qué pasa con un detector de menor tamaño con respecto a la relación de contraste? Ajá, ¿qué pasaba con un detector de menor tamaño? No, resolución de contraste. Ajá. Dará menor resolución de contraste. Excelente. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna relación también con el ruido de la imagen con respecto al tamaño del detector? ¿Hay alguna relación? O sea, ¿el ruido afecta, o sea, el tamaño del detector afecta el grado de ruido en la imagen? ¿Qué aprendieron en la primera unidad? O mejor dicho, ¿qué recuerdan? Porque creo que aquí la cosa más importante es ¿qué recuerdan? ¿Qué recuerdan? Vamos a ver.
con un detector de menor tamaño, el ruido va a ser mayor. Ajá. El ruido es mayor, excelente. Y el ruido es mayor. Vamos a ver, ¿y qué pasa con un detector de mayor tamaño con relación al ruido? Va a disminuir, va a ser es menor. Correcto. Y el ruido es menor. Ahora, fíjense muy bien, esto nos va a ayudar a hacer una predicción ahorita. Vamos a predecir algo. Ahora, quiero hacerles la siguiente pregunta entonces. El espesor de corte. ¿Qué acabamos de aprender del espesor de corte? ¿Qué relación hay en el espesor de corte con respecto al detector? ¿Qué relación hay? Vamos a ver, ¿qué relación hay en el espesor de corte con respecto al detector en tomografía? Obviamente estamos hablando de tomografía. El tiempo del estudio va a ser menor. Sí, es correcto, pero todavía no nos enfocamos en eso. Quiero que me lo relacione con el detector exclusivamente, con el tamaño. Vamos a ver, aquí voy. ¿Una menor cantidad de escaneos? Aquí lo estoy aclarando, con respecto al tamaño del detector. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el espesor de corte con respecto al tamaño del detector? Vamos a volver a ver una cosa aquí, porque tienen que tener muy presente esto, porque si no, entonces no van a entender bien lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver. ¿Qué observan aquí? Este es el espesor de corte. Fíjense muy bien, el espesor de corte en el AS. ¿De qué está limitado? ¿Qué limita el espesor de corte? Observen muy bien aquí. ¿Qué relación ven ustedes aquí en el tamaño del detector con respecto al espesor de corte? ¿Qué limitante ven ahí? Las filas del detector. Ajá. Pero, ¿qué pasa? ¿No identifican algo curioso en el tamaño del detector y el espesor de corte? Entre más... La corte depende del detector. Ajá, exactamente. Además, entonces, entre... Bueno, ajá, diga. Bueno, entre más filas tenga, habrá un mayor número de AS, ¿no? Que permite una menor cantidad de escaneos. Está bien, sí, es correcto, pero ahorita quiero que nos enfoquemos en el detector y en el espesor de corte. ¿Qué pasa? ¿Qué identifican ustedes? ¿No les parece? El espesor del corte, al tamaño del detector. Ajá, es correcto, así como le dice su compañero. El tamaño del espesor de corte va a ser el mismo que el tamaño del detector. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que sucede es que el espesor de corte va a estar limitado por el tamaño del detector. Fíjense muy bien aquí. Entonces, ¿qué sucede? Si tomamos en cuenta lo que nos acaba de decir su compañero, ¿qué pasa con el tamaño, con el espesor de corte con respecto al tamaño del detector en tomografía? Entonces, ¿qué pasa con un espesor de corte pequeño? ¿Qué tipo de detector recibe ese? ¿Qué tipo de detector son los que recibe? Un espesor de corte pequeño. Ajá, ¿qué tipo de detectores es el que recibe un espesor de corte pequeño? Un detector pequeño. Exactamente. ¿Y qué pasa con un espesor de corte grande? Se usa más de un detector. Por ahí, sí, pero ¿qué relación hay con el tamaño del detector? De un tamaño más grande. Sí, no. Es precisamente eso. Ahora, en efecto, como usted dijo, compañero, sí, en efecto, se utiliza más de un detector. ¿Pero por qué? Porque es que lo que se busca es ampliar el tamaño del detector. Entonces, ¿qué se hace? Juntar detectores pequeños para formar uno más grande. Eso es lo que
básicamente el mismo principio que se utiliza. Un espesor de corte mayor es registrado por un detector de mayor tamaño. Ahora, excelente. Si identificamos esto, quiero que hagamos un análisis, una predicción ahorita. ¿Qué relación? Entonces, habrá en el tamaño del espesor de corte, mejor, en vez de decir tamaño, podemos decir en la longitud. La verdad es que es lo mismo, longitud del espesor de corte con respecto a la calidad de imagen. Entonces, fíjense muy bien, aquí hagamos una predicción. ¿Qué pasa cuando en un estudio se va a utilizar un espesor de corte muy pequeño? ¿Qué predicción pueden identificar ustedes con respecto a la relación del tamaño del detector? ¿Qué predicción consideran ustedes que vayamos a ver? La resolución espacial va a ser mayor. Y la resolución de contraste va a ser menor. Buena resolución espacial. Menor resolución de contraste. Ajá. ¿Y qué creen ustedes que pasaría con el ruido? Va a ser mayor. Es correcto. Aquí está todo. Simplemente lo que estamos haciendo es uniendo todo, uniendo las piezas. Ya vimos la relación en el detector con el tipo de calidad de imagen. Vimos la relación del espesor de corte con el tamaño del detector. Y ahorita lo que estamos haciendo es ya identificar una relación del espesor de corte con la calidad de imagen. Entonces, y vamos a ver, en un estudio con espesor de corte, ¿qué creen ustedes que pasaría? Dará menor resolución espacial. Ajá, menor resolución espacial. ¿Qué más? Mejor resolución de contraste. Ajá, mejor resolución de contraste. ¿Y qué más? Y el ruido será menor. Y menor ruido, ¿verdad? Excelente. Entonces tengan presente muy bien esto y si quieren les doy un minuto para que apunte bien esto y para que se lo aprendan bien. Entonces les doy un minuto o menos de un minuto, 30 segundos para que lo lean bien detenidamente y lo apunte si quieren. Vamos a ver. Entonces, ok, lo voy a borrar. ¿Lo puedo borrar ya? Vale. Sí. Lo voy a borrar. Igual yo creo que ustedes no apuntan, sino que creo que lo que hacen ustedes, lo más práctico que hacen ustedes es tomarle captura de pantalla, ¿verdad? Yo sí apunto. Ah, usted sí apunta. Bueno, yo ahorita estoy llevando también clases. Aproveché ahorita que está todo este tema y que solo estoy trabajando en casa a llevar una clase, a llevar un diplomado, perdón. Entonces estoy recibiendo así el diplomado como ustedes y yo lo que hago es apuntar, a pesar de que puedo tomar una captura de pantalla, mejor lo apunto porque así usted está repitiendo todo en su mente. Entonces está como aprendiendo dos veces cuando está apuntando y está escuchando. Entonces lo voy a borrar esto y voy a avanzar aquí. Ahora, hagamos una comparación entonces. Ya habiendo aprendido esto, vamos a hacer una comparación. Digamos que en un estudio tengamos las siguientes cantidades. Un espesor de corte. Vamos a ver. No, voy a mostrar directamente las imágenes. Ahora, quiero que vean ustedes aquí. Fíjense muy bien aquí esta imagen de tomografía a un espesor de corte de 10 milímetros. Este tipo de estudios con un espesor de corte de 10 milímetros, esa cantidad de espesor de corte es relativamente
bastante, es muy grande. Es muy alta, relativamente hablando, ¿verdad? Entonces, observen bien el tipo de calidad de imagen. ¿Qué pasa con la imagen? ¿Qué identifican ustedes en una imagen tomografía obtenida a, 10 mm, a un espesor de corte de 10 milímetros? ¿Qué pasa? Tiene mucho ruido. Menor resolución. De contraste. Perdón, la resolución espacial es... Exactamente. No, o sea, tiene tan mala resolución espacial que, no, que tiene muy poco detalle. Es decir, sí. Observe bien la anatomía, tiene tan poco detalle y es producto de que hay muy baja resolución espacial. Y es precisamente porque el espesor de corte es tan grande que el tamaño del detector es muy grande. Entonces, esto reduce bastante la resolución espacial. Ahora, veamos aquí, observen bien aquí, ya estamos reduciendo el espesor de corte. Vamos ahora a 5 milímetros. ¿Qué están observando ahora con un menor espesor de corte? Una mejor resolución espacial. Ajá, mejor resolución. Se vea más a detalle también la anatomía. Ajá. Es correcto, ya se está viendo más a detalle. Ahora comparemos esto con un menor espesor de corte, a 0.5. ¿Qué observan ahora? Mejor detalle. Ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque estamos aumentando la resolución espacial. Pero vamos a ver, quiero que identifiquen ustedes qué pasa aquí, qué identifican ustedes aquí, qué pasa aquí. Si quieren lo comparamos nuevamente con la imagen de 5. ¿Qué pasa aquí? Hey, ¿qué pasa? ¿Qué anomalía ven ustedes ahora que se está presentando? Parece que hay ruido. Exactamente, se está notando más ruido. Y se está notando más ruido porque es que cuando estamos empleando detectores más pequeños, se está generando más ruido. Y vamos a ver, le voy a dar ahorita, pero si me responde justamente ahorita, un punto extra a quien me responda por qué se está presentando más ruido. Y fíjense muy bien aquí, me tienen que dar la respuesta directa y rápida, y solo puedo permitir dos respuestas. Es decir, que si el primero no responde bien, le doy la oportunidad al segundo. Es porque se están empleando detectores más pequeños. Oh, bueno, el espesor de LAS es más pequeño. No. Siguiente. ¿Alguien más que quiera comentar? Porque el ruido aumenta cuando los detectores son muy pequeños, el ruido aumenta. No, eso no es una respuesta. No, lo siento, no pudieron responder. Listo. Vamos a ver, se los voy a dejar a los de las 6. Tal vez, no, a los de las 6 le puedo hacer otra pregunta, porque no es justo, capaz que le sopran la pregunta a los de las 6. Entonces, le voy a hacer otra pregunta. Pero, sí, no es por esto. Ahora le puedo explicar por qué. Le puedo explicar por qué se está generando más ruido. Y tenga presente esto, porque esto lo vimos en la unidad 1. Pero el ruido no está relacionado entonces según una estructura anatómica. Es que es la misma estructura anatómica. Pero ¿cómo es que si es la misma estructura anatómica, en un tipo de imagen tenemos más ruido que en otro? Ahora, enfaticemos bien lo siguiente. ¿Qué pasa? Se está generando más ruido. Esto sucede por un motivo. Como se está empleando un detector más pequeño, lo que se está generando es menos información. Es decir, lo que está atrapando el detector es menos información. Está capturando menos rayos X que viene del paciente. Entonces, al capturar menos rayos X que viene del paciente, esto es lo que crea es una menor señal en el equipo. ¿Qué es la señal? Simplemente información de los rayos X, ¿verdad? Que prende del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Al haber tan poca señal, cuando comparamos esa señal con respecto al ruido electrónico del equipo, resulta que no es tan fuerte la señal comparado con el ruido electrónico que se pueda presentar el equipo. Entonces, lo que están viendo aquí es simplemente ruido electrónico del equipo. Este ruido es el ruido electrónico del equipo que cuenta todos los equipos. Todos los equipos cuentan con ruido electrónico. Ya sea si el equipo es muy nuevo, si el equipo es muy viejo, siempre ha contado. Solo que obviamente hay algunos equipos que cuentan con más o menos ruido electrónico. Entonces, ¿qué pasa? Como los rayos X detectados son tan pocos, es tan poca la señal, y entonces, al ser tan poca la señal, va a ser más visible el ruido electrónico que tiene el equipo. Entonces, por eso es que ustedes van a identificar más ruido cuando se emplea un menor tamaño de detector para el estudio. Bueno, ¿está aquí alguna pregunta?
¿Preguntas hasta aquí? Listo. Bueno, creo que no. Voy a desactivar su audio, Rami. Listo. Ronnie, una pregunta. ¿Estás conduciendo ahorita? Sí, es que ando trabajando y disculpe. Ah, pucha. No se preocupe, pero ¿cómo lo hace? O sea, me llama la atención cómo lo hace para estar pendiente y con, del tráfico y de la clase. O sea, sí, me llama bastante la atención. Pero fíjese que sí capta, porque usted responde bien la pregunta. Sí responde bien. Yo he visto que usted capta bastante la atención, a pesar de que anda en el trabajo y anda en la clase al mismo momento. Ok, vamos a ver. Factor de desplazamiento. El pitch. Fíjense muy bien, así se conoce el pitch. Simplemente el pitch lo que nos va a marcar es, por decírselo así, cuánta es la cobertura de tu RX en el paciente. Aquí quiero aclarar lo siguiente, y lo voy a apuntar aquí. Fíjense muy bien aquí. El pitch es un parámetro técnico, ¿verdad? Es un parámetro técnico que se emplea en tomografía. El pitch es un parámetro técnico en tomografía. Ahora, fíjense muy bien que usualmente se relaciona bastante el pitch con qué tan rápido o qué tan lento se va a estar moviendo la camilla. Así van a encontrar ustedes que se va a estar relacionando. Pero yo quiero ampliar ese concepto y quiero decirles aquí que el pitch lo que nos va a indicar más que todo es cuánto es lo que es, mejor dicho, cuánto estamos irradiando el paciente. Perdón, cuánto estamos irradiando, y aquí creo que eso lo escribí mal. Irradiando en el paciente. ¿Por qué? Porque es que lo que marca el pitch es la trayectoria del tubo RGX en el paciente. Entonces, el pitch lo que marca la trayectoria del tubo de rayos X en el paciente. Eso es lo que va a marcar. Entonces, simplemente es lo que marca eso. Trayectoria de tu RX en el paciente. Ahora, tengamos presente lo siguiente. Tengamos presente que en los estudios modernos de tomografía, ustedes van a acostar al paciente y al momento de iniciar el estudio, la camilla se desplaza hacia el gantry. Tal y como lo vimos en las animaciones al inicio, ¿verdad? Usted acuesta al paciente y luego cuando inician el estudio, viene la camilla y se mueve, es decir, se desplaza hacia el gantry. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se está moviendo la camilla hacia dentro del gantry, el tubo RDX está rotando en torno al paciente. Está rotando en torno al paciente. Entonces, ¿qué pasa? Este movimiento, esto lo que hace es que se genere cierta trayectoria del tubo RDX en el paciente. Aquí lo podemos ver. Un poco, aquí creo que no se mira tan, no se mira tan bien, pero sí en la siguiente imagen. Ok, este es el tipo de trayectoria que se está generando en el paciente de los rayos X. Fíjense muy bien aquí. Como la camilla se desplaza y el tubo de rayos X se está moviendo en torno al paciente, está rotando en torno al paciente, esta es la región del paciente que está recibiendo los rayos X. Así como ustedes ven aquí. Esta es la región del paciente que está recibiendo los rayos X. Entonces, esta región que está recibiendo el paciente de los rayos X va a estar marcado precisamente por el pitch. El pitch es un valor que usted selecciona para el estudio. Bueno, por el momento quiero llegar hasta aquí y vamos a abordar esto mañana, y ya mañana, sí, ya mañana terminaríamos lo que falta. Entonces, listo. Entonces vamos a terminar hasta aquí. Y sí, necesito por favor que estudien bien, ¿verdad? No dejen que esto se les vaya acumulando. O sea, no se confíen de que porque
faltan en cualquier momento, luego en la presentación, luego en la grabación. Eso es lo único que va a hacer, es que se les vaya acumulando todo. No permitan que se les acumule todo. Porque este tema es difícil. Y si no lo manejan, si no están llevando todo en su momento, se les va a acumular todo. Y esto no lo pueden estudiar en un fin de semana. Esto les va a ser muy difícil comprenderlo en un solo fin de semana. Por eso es que es muy importante que hayan llevado paso a paso, el mismo paso que yo voy con ustedes, porque esto ya es de puro análisis. Entonces, bueno, si alguien tiene una pregunta que hacer ahorita, algún comentario que hacer, algún aporte, que sea libre de hacerlo antes de finalizar la reunión. Ok, listo. Bueno, no asumo que no hay preguntas. Excelente. Entonces, pregunto, vamos a ver. Yo sí les tengo que hacer una pregunta. Vamos a ver, ¿qué tal con los laboratorios? ¿Ya se comunicaron con ustedes con los laboratorios de tomografía? De la sección del viernes a las 11, todavía no. Ah, ok, está bien, no se preocupe, es hasta el viernes. Pero los que... Ajá. De la sección de los martes hoy a las 3 empezamos supuestamente porque ya mandó link. Excelente. ¿Los de lunes? ¿Qué tal le fue? Ayer empezamos y estuve en el laboratorio. Duró 2 horas la presentación. Ah, qué bueno. ¿Cómo es que se llama el instructor que recién ayer? Ricardo Sierra. Ah, que sí, excelente. Él es muy bueno. Sí, él es muy bueno. Excelente. Y bueno, chicos, recuerden que es muy importante, ¿verdad?, que reciban también el laboratorio, así como está recibiendo la clase. Es muy bueno que, por ejemplo, ustedes, si el instructor no les envía algún enlace, ustedes le recuerden porque puede que esté, puede que tal vez él esté confiado de que si se los envía el mismo día, ustedes reciben la información al tiempo. Pero yo lo que les recomendaría es que le pregunten algunos días antes para que les comparte el enlace. Y recuerden que la reunión es, o sea, tienen que asistir a las reuniones cuando el instructor le comparte el enlace y también de qué se debe hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes saben que cualquier cosa, ustedes pueden preguntarme a mí o al coordinador de cualquier eventualidad que ustedes vean en esos laboratorios. Listo. Bueno, si no hay otra pregunta que hacer, finalizo la reunión y nos veríamos mañana. Fíjense muy bien, mañana. Súper importante el tema mañana. No estén faltando por... sin justificación. Entonces, listo, nos vemos mañana. Feliz tarde a todos. Igual, feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes.